Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta es nuestra colaboración de abril con Luna de Plata y vamos a hablar de un autor muy importante que es Samuel Beckett, nacido el 13 de abril de 1906 en un lugar muy cercano a Dublín, Irlanda. Y bueno, él es así como un artista muy completo. ¿Por qué? Porque escribió poesía, escribió novelas y es mundialmente conocido más por sus obras de teatro. La más famosa es Esperando a Godot. Y bueno, él pues estudió, bueno, nació en una familia protestante, que se fue criado en la fe protestante. Estudió en el Trinity College, que está en Dublín, que es algo así como maravilloso e increíble. Así con una biblioteca de sueño, totalmente hermoso. Es de las cosas más hermosas que tiene Dublín, así que creo que fue muy afortunado. Me emociona pensar que estuvo ahí en sus épocas de estudiante. Y después de eso, se trasladó a París. De hecho, vivió la mayor parte de su vida en París, murió en París en 1989, y en París conoció a un hombre que sería una gran influencia en su vida, no solo literaria, sino en su vida como ser humano, que es James Joyce, otro irlandés, escritor, que cuando Beckett lo conoce tiene 17 años, y James Joyce ya era James Joyce, ya había escrito el Ulises, que es probablemente la obra más famosa de Joyce y más famosa de las letras irlandesas y más importante, de las más importantes de la literatura universal. Entonces, de alguna manera, Beckett se sintió un poco intimidado por Joyce. Joyce nunca lo hizo de mala fe, al contrario, lo apoyó mucho, le dio trabajo como traductor, lo apapachaba mucho, pero Beckett como que le daba un poco de tic. Y una cosa muy chistosa que pasó es que una de las hijas de James Joyce se enamoró de Beckett y pues a Beckett no le gustaba ni la quería, entonces eso lo incomodaba aún más. Fueron grandes amigos y bueno, él se vuelve famoso mundialmente como escritor cuando escribe Esperando a Godot, es la obra que le da la fama. La escribe de 1947 a 49 y es una obra, bueno, que se ha presentado en todos los teatros del mundo. Aquí en México la presentó y la montó en escena Salvador Novo. Y bueno, Beckett es así como el padre de una cosa que en el teatro se le llama el teatro del absurdo, que es un poco complicado de explicar, pero como yo lo entiendo es, bueno, todos sus personajes siempre experimentan una profunda y gran soledad y al mismo tiempo se cuestionan su existencia en este mundo, que es un poco de lo que nos habla el existencialismo. Entonces, esta obra de Esperando a Godot, pues, abunda en ese tema de una manera, o sea, dos hombres esperando a otro hombre, a un tercer hombre que nunca llega. Es lo más absurdo del mundo, y a lo largo de la obra se cruzan con una serie de personajes que pues no te explicas por qué viven, nada más viven porque están vivos y respiran, pero ¿qué más? Y bueno, esa es la obra como más famosa de teatro. Tiene su primera novela, se llama Morphy, de 38. Es la historia de una prostituta. Morphy es una prostituta y nadie se la quería publicar porque era obscena. Luego escribe, bueno, escribe más novelas, pero tiene tres, es como una especie de tetralogía, un poco como la de Mishima, de la tetralogía del mar, que es, ay, lo anoté en algún lugar, perdón. Es Molloy, Malone muere, y una novela que es muy corta y es como la gran novela, la novela que yo encontré y que muchas personas que saben mucho de esto dicen que es una, la mejor novela que tiene, que se llama El Innombrable, que es como la novela. Rafael Pérez Gay en un episodio de La Otra Aventura habla de esa novela y de otras como una novela maldita. ¿Por qué? Porque el personaje pues, nunca sabes muy bien de qué va. Es muy ambiguo, pero es de esos personajes como el de André Gide, que ahorita se me olvidó el nombre. El inmoralista de Gide, como lo entiendo como ese estilo, o sea, personajes que siempre hablan en un monólogo eterno y siempre son ellos y el mundo. Les recomiendo que vean ese episodio de La Otra Aventura de Pérez Gay, porque lo define mejor que yo, que lo acabo de definir. Beckett también es muy importante porque en 1969 gana el Nobel de Literatura. Él era muy enemigo de la publicidad, de hecho también su fama se fortalece mucho porque él participó fervientemente en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le dan el Nobel, pues como que se hace más famoso y él pues es enemigo de todo eso, entonces casi que se encierra porque no le gusta la publicidad.
un escritor que es contemporáneo y que está vivo y que anda por ahí, y es un escritor norteamericano, se llama Paul Auster, que todos conocemos. Él en algún momento dijo que cuando un joven Paul Auster conoció a Samuel Beckett en París, y Samuel Beckett era como sumamente generoso, sumamente, igual lo apapachó muchísimo a Auster cuando era, pues, cuando no era nadie, cuando era simplemente un escritor, un joven escritor no consagrado que nada más quería escribir, un poco como esta, lo que Joyce hizo con él, como una cadena de favores, de que hay gente que dice que si tú repartes lo que sabes o compartes lo que sabes, mejor dicho, te va a ir bien a ti y a la otra persona más, como una deuda saldada. Y pues yo creo que hay que leerlo, todo lector debe leerlo, solo que pues quiero hacer una advertencia sin ánimo de desanimar a nadie, al contrario, es un autor difícil, es un autor que no solo porque sea lento, porque su obra sea gorda, pues no, nada tiene que ver eso, porque ni su obra es gorda, ni es como lento en el sentido de los autores del siglo XIX, es un autor difícil, es un autor que no, sumamente, sus monólogos son largos y sus temas son sumamente reflexivos, nos pueden parecer tediosos y aburridos. Entonces, si no lo hemos leído, creo que debemos ir con calma, justamente para que no nos aburra o no nos vacunemos a nosotros mismos de no querer volver a leerlo. Si lo empiezan a leer y no les habla, déjenlo para después, esperen un poco y después vuelven a él. Eso es lo que yo hago a veces, porque si no, nos vacunamos de tal manera que ya no queremos volver a leerlo. Y eso está mal. Es injusto para el autor. Y, bueno, la obra está... este de El Innombrable, yo lo vi en Alianza, que es la mejor traducción que hay siempre. Alianza es de las mejores traducciones. Y hay otros que está... Bueno, yo lo tengo en esta, que lo vendían en los puestos de periódicos hace 1000 años. Son las grandes obras del siglo XX. Están 3 de sus obras más famosas: Esperando a Godot, Fin de la partida y Molloy. También lo vi en otra editorial que no recuerdo el nombre, pero está en El Péndulo, está en Gandhi y también está en El Sótano, lo revisé. Así que no hay pierde. Si les interesa, léanlo. Y bueno, la obra de teatro también está en Alianza, Esperando a Godot. Vean el programa de La Otra Aventura de Pérez Gay. Les voy a dejar las redes de Luna de Plata aquí abajo, también las de Pentimento. No olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo y nos vemos la próxima semana.